Muy buenas a todos, familia. Soy PutiPiu y voy a acercar un poquito al micro. Ahí estamos. ¿Qué coño está pasando en CSGO, familia? ¿Qué está pasando? O sea, bueno, mucha gente ayer le pasó ya por la noche y hoy ha entrado al Counter Strike a echarse una partidita, ¿no? Como cada día, ha cogido, ha abierto un lobby y se ha puesto a invitar a sus amigos. ¿Y qué es lo que ha pasado, coño? ¿Cuánta gente random del tirón? ¿Qué coño es esto? ¿Y qué es todo este spam? Familia, se ha liado un poquito hoy en la comunidad de CSGO y es algo que os voy a explicar un poquito por encima, ¿vale? Os voy a intentar explicar todo lo que yo sepa, mira el mismo tío. Os voy a explicar todo lo que yo sepa y os voy a intentar dar un mensaje que no es mi mensaje. Es el mensaje que nos llega a través de un grupo de hackers, se supone, ¿no? CSGO hoy está hackeado, más o menos hackeado. Pero el mensaje no es algo malo, familia. No os preocupéis primero si veis todo esto, ¿vale? No es que os hayan hackeado a vosotros. No os preocupéis por vuestras skins, no os preocupéis por vuestra cuenta. Aquí nos viene un mensaje y nos dice: "Hello everyone, as you may know". Nos lo dice en inglés. Si no sabéis inglés, os lo voy a intentar traducir más o menos, ¿vale? Nos saludan y nos dicen que, como sabremos muchos de nosotros, CSGO está plagado de chetos. Y Valve, la empresa de CSGO, sigue sin hacer nada sobre eso, y que simplemente no les importa. Y dice que ellos ya sacan suficiente dinero de las skins, de las cajas, y no le hacen ni puto caso, lo dicen así, ¿vale? No le hacen ni puto caso sobre el juego. Y alguien tiene, bueno, nosotros tenemos que pararlos a los chetos, a los problemas que vienen ya mucho tiempo detrás de todos los que jugamos al CSGO, ¿vale? Lo que está pasando ahora mismo en CSGO. Y tenemos que pararlos. Esto es un mensaje precisamente para pararlos, ¿vale? Y nos dicen aquí: por favor, no juguéis al CSGO por un día. Por un día. Y que esto, al menos, va a ser una manera para intentar que ellos lo intenten mejorar. Y que de momento el juego está injugable. A ver, injugable no está. Pero muchas partidas sí que están llenas de chetos. Y el problema no son los chetos peonza, ¿vale? Los que son súper, son mega chetos. El problema son los chetos legit, ¿vale? Los que son muy difícil de detectar. Gente que parece que sea muy buena y que realmente no son tan buenos. Es que llevan chetos, llevan ayudas que ciertos tiros que parece que dan y no dan, a ellos les dan siempre, ¿vale? Ciertos wallhacks, ciertos tipos de ayudas. Ya os digo, hay un montonazo de chetos. La gente que se ha metido en el tema chetos los conoce. Y la verdad que hay muchísima gente jugando con chetos a CSGO, muchísima. Quizá alrededor de un 30%, no es mentira, una de cada tres personas llevan chetos y a veces parece que todo el mundo lleve chetos y nos quejamos y la gente dice: no te quejes, hombre, que son buenos y ya está. Pues no, mucha gente que parece buena y está en Global y están jugando cada día desde hace mucho tiempo llevan chetos, ¿vale? Y podría pasarme 3 horas hablando sobre los chetos, sobre cómo no los detectan, sobre cuando banean a una persona de repente, la gente deja de utilizar ese cheto hasta que lo actualizan. El propio cheto se supone que te dice cuándo puedes y no jugarlo. Chetos de pago. Y la verdad que está muy injugable. Y el mensaje de esta gente, y dice: "We are customers that are..." Mira, cada vez más gente hasta que se ha petado el lobby. Dice: "Nosotros somos consumidores y estamos pagando por un buen juego sin hackers y sin bugs que rompan el juego. CSGO es un juego que lleva mucho tiempo, que se juega a nivel competitivo, debería estar más que listo de bugs y de chetos. Sin embargo, no está libre para nada de chetos". Y nos dice: "La comunidad de CSGO se está haciendo cada día más grande y a todos nos importa, pero and all they care about is how to get more money out of the game with skins". Bueno, dice que ellos están preocupando más de sacar dinero con el juego, con skins, con stickers, con putos sprays. Y Valve fix bug, it's shit. Dice que Valve, que corrijas el bug, ¿vale? El bug, el Valve anti-cheat, que es una mierda. Luego nos lo ponen en ruso, lo que nos da a entender que la empresa es rusa. Los hackers, los que han hecho esto, son rusos, ¿vale? Y aquí nos dan ciertos team speaks y comunidades. No tenéis que ir a ningún link de estos, ¿vale? Pero esto es una especie de huelga, ¿sabéis cómo? Cuando, por ejemplo, hay una huelga de funcionarios, o hay una huelga de gente que está hasta la polla, que no se corrija y necesitan tomar una medida, pues esto es una especie de huelga. Así que yo desde aquí os voy a pedir a todos los que veáis este vídeo, a todos los que juguéis CSGO, que no juguéis CSGO hoy, y quizás que ni mañana tampoco, no juguéis partidos competitivos. Si queréis entrar un rato al CSGO a echar un mapa de la workshop o algo así, ¿sabes? Perfecto, pero no juguéis CSGO.
multiplayer, ¿vale? No juguéis competitivo. Creo que si realmente estamos dos días, por ejemplo, un día sin jugar nada de CSGO, el pico de jugadores que tiene CSGO de 200, 300 mil, 400 mil, baja a 1000 o a 2000 jugadores, quizá Valve se pondrá las pilas. Es que es algo que Valve tiene que ver que toda la comunidad está de acuerdo con que esto es asqueroso. Porque, ¿qué pasa? Hay chetos, sí, se tiene que mejorar, sí, pero la gente sigue jugando. Y si la gente, si tú, si yo, si todos seguimos jugando cada día y no nos importa que hayan esos chetos, ¿por qué tienen que preocuparse ellos de sacarlos? Si pueden seguir sacando skins, si pueden seguir sacando stickers y sprays y mierdecitas para ganar dinero sin arreglar el juego. Y yo ciertamente vivo de las skins y vivo del gambling y todo eso, pero sí que es cierto que el CSGO es un juego con muchísimos chetos y que eso, con la mano en el pecho os lo digo, debería cambiar, ¿vale? Debería cambiar. Entonces os lo pido yo desde aquí. Mucha gente ha estado diciendo las formas en las que podéis jugar la partida, cómo podéis bloquear a... Podéis bloquear a estos bots, ¿no? Que entran, estos perfiles, y poder así jugar. Yo desde aquí hago un llamamiento para que no juguéis. No juguéis, o sea, esto de aquí lo ha hecho gente que ya estaba cansada. Y sí que es verdad que justo hace un par de días o así Valve dijo que iba a implementar un nuevo sistema de anti-cheat con una especie de inteligencia artificial. De hecho, Show, SFDX Show, hizo un vídeo al respecto y os lo podéis mirar. Os lo podéis mirar, es un vídeo interesante y habla sobre este tema. Pero parece que esto ya estaba planeado desde hace tiempo, ¿vale? Y han cambiado los lobbies, como sabéis, han puesto esta nueva opción de los amigos necesitan invitación y todo esto. Y esto ha hecho posible, creo, esta especie de invade a los lobbies, en los cuales entran perfiles con 1.818.000 partidas ganadas. Bueno, en fin, es de risa. Entonces, también han habido suscriptores que me han hablado sobre el tema. Por ejemplo, os voy a poner precisamente aquí mi Twitter, ¿vale? Os voy a poner mi Twitter y os voy a poner aquí el señor Darnes12. Me dice, bueno, te hablo como jugador de Counter-Strike y no seguidor de tu contenido. Me parece muy importante la situación de los bots que se unen a las partidas con el mensaje Fix CSGO. Sinceramente, te invito a leer qué te dicen los bots en inglés. Somos los únicos capaces de cambiar este juego y no un change.org. Change.org es una plataforma, es una página web donde la gente reúne firmas para ciertos cambios. Hace tiempo un youtuber, creo que americano, se puso a reunir firmas, uno bastante, el Bunny, no sé, que no me acuerdo exactamente el nombre, soy muy malo para recordar nombres, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No sé qué pasa con la música que no suena la siguiente canción. Ah, vale, ya sé lo que pasa, que es que soy tontín. Ahí está, la siguiente. Y luego me dice, si hacemos caso al mensaje que nos dicen de por favor no juguéis un día al CSGO, todos juntos podríamos hacerle saber a Valve que de verdad nos gusta y queremos el juego. Y me dirás, ¿por qué me comentas esto? Porque como decías, los youtubers sois la voz de la comunidad española y estaría bien si quieres saber que, ya que sinceramente amo este juego y no quiero ver cómo les interesa más el dinero con skins, stickers, quiero que arreglen el juego y me gustaría que sepas el mensaje que están intentando dar. Si quieres leer el mensaje, quédate en el lobby, bla 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 bla. Lo que yo he dicho, básicamente, y es así, familia, y es así, no juguéis CSGO, tío, no juguéis CSGO, hacerlo por la comunidad, hacerlo porque limpien un poquito. Siempre van a haber chetos en todos los juegos, pero una cosa es que haya un 1% de chetos y otra cosa es que haya un puto 30% de chetos, que hayan chetos tan profesionales, ¿sabes? Incluso que los partidos competitivos siempre tengamos que tener la puta sensación de que hay alguien que está haciendo chetos y que esté el YouTube plagado de vídeos de que si Scream ha hecho chetos, de que si Flush ha hecho chetos, de que si... Bueno, y que realmente luego salga a la luz muchos jugadores baneados o jugadores que han dicho y han aceptado, jugadores profesionales que han aceptado que tienen chetos. O sea, es muy hardcore, tío, es muy hardcore. Entonces yo hago este vídeo, o sea, ayer ya hice un vídeo de la comunidad CSGO, pero el plan de la toxicidad un poquito, ¿no? Y de la rivalidad esta que había asquerosa en el CSGO, ¿vale? Hoy os invito a no jugar CSGO. Tengo... Joder, Black está jugando al CSGO, pero no está en partida. Tatiana, no juegues al CSGO, ¿sabes? No te metas en partida. Chispas, no te metas en partida, no os metáis en partida. Meteos al CSGO, tío, pero no os metáis en partida, ¿vale? Y sí, los youtubers somos la voz. Y Show ya ha sacado un vídeo, también lo podéis ver. Supongo que Black sacará un vídeo. Y si entre todos, ¿sabes?, hacemos piña, yo creo que quizá puedan cambiar las cosas, ¿vale? Gracias por uniros, seis bienvenidos. Y nada, familia, es un vídeo rápido. Solo quería decir esto. Este vídeo no lo voy a monetizar, ¿vale? No van a haber anuncios en este vídeo. Es un vídeo, es un mensaje. No quiero dinero de este vídeo, ¿vale? O sea, es solo para que vosotros lo sepáis. Es algo que ya que yo puedo llegar a tanta gente, ¿sabes?
pues aprovecharlo. Os lo digo de verdad, no va a haber un puto anuncio en este vídeo. Voy a sacar los anuncios y lo único que quiero es que me entendáis y a poder ser que me apoyáis, ¿vale? Familia, nos vemos mañana con más vídeos. Hoy ha habido un vídeo de la workshop bastante divertido y este, aunque iba a subir otro vídeo, voy a subir este porque esto es algo que se tiene que hacer ya. Espero que os haya gustado mi opinión y que estéis de acuerdo conmigo, de verdad. Y ya sabéis, sed felices. Peace.